Hey, muy buenas Yeti amigos, yo soy Yeti y estamos aquí en un nuevo video para el canal. Como ya les mencioné en los capítulos pasados, la propia Steam nos muestra muy eficazmente cuáles son los mods más populares de cada semana. Esto es desde la página principal, agrupando de a tres aquellos mods que seguramente llamarán tu atención. Por esta razón continuamos con esta serie donde iremos repasando los más interesantes. Bien, pues el primero de los mods que encontramos por aquí es el Buick Regal del 87. Se trata de este pedazo de vehículo traído a nosotros por KI5. Aquel fantástico modder del cual ya hemos hablado en varios capítulos anteriores debido a la enorme lista de fantásticos vehículos que trae para nosotros. Y que en definitiva te recomiendo mucho visitar. Bien, pues este en específico viene en dos modelos muy similares, donde el primero es la versión normal y el segundo es la del FBI, aquella que todos conocemos por las películas de los 80s. Lo principal es que cuentas con 4 asientos además de su guantera. Tienes un maletero con 77 puntos de almacenamiento y todas las animaciones necesarias. Ahora te enseño su mecánica para que lo conozcas un poco más, pero también mencionarte que desde aquí puedes hacerle varias mejoras, como por ejemplo la del neumático de repuesto. Esta va dentro del propio vehículo, por lo que no te ocupa nada de espacio. Móntale también el roof rack, que como verás te otorga otros 50 puntos de almacenamiento extra. Desde el menú de elaboración, en la ventana Armoring, puedes fabricar, por si aún no has encontrado, todas estas piezas que obviamente te servirán como armadura, consiguiendo que luzca así de fachero. Tienes también el spoiler, que tal y como ves por aquí atrás se ve así, pero al colocarlo tendrá esta apariencia. Y por último se encuentra el front lip, que se ubica en la parte delantera. En adición a esto, el propio creador nos menciona que aún tiene varias ideas que poco a poco irá implementando, por lo cual no cabe duda que estamos ante otro fantástico vehículo de KI5. Hago una pequeña pausa aquí para expresar mi profundo agradecimiento a mi gran Yeti amigo Mateo Facello por su tercer generoso apoyo mediante las supergracias que dejó en el video pasado. Sí, han sido tres hasta ahora. Estas contribuciones significan mucho para mí y son un gran impulso para seguir trayendo más y mejor contenido de calidad en el canal. Así que desde aquí le quiero dar las gracias, a la par de mandarle un saludo y un fuerte abrazo. El segundo mod que tenemos por aquí es el Build Roof. Llevo buscando uno así desde hace varios años. Desde ahora, cada vez que hagas tus propias construcciones, no tendrás que construir una escalera para hacer un techo. Esto ya que desde el anticlic al suelo, en carpintería tendrás techo de madera. Obviamente debes asegurarte de que haya alguna estructura que lo soporte, ya que no puedes construirlo simplemente en el aire. Que por cierto, en metalistería tendrás su variante en metal para la cual requieres de estos materiales. Así es como luce, diferenciándose bastante de su versión en madera. Un mod bastante ligero que vino a solucionar un problema tan básico. Tercer mod. Este se llama Project Underground. Es un alfa a un extenso mapa que ha sido puesto en marcha por varios desarrolladores, incluyendo nuestro queridísimo Braven. Lo primero es que al instalarlo tendrás estos dos mundos posibles, y al aparecer te encontrarás pues en los subterráneos propiamente dicho. Como ves, el mapa es completamente nuevo, por lo que no tendrás mucha información con respecto a este, así que no hay de otra, toca explorar a oscuras. Una vez que sales de los rieles, encontrarás las estaciones de metro donde sí que hay poblaciones zomboides. Si llegas a los pisos superiores, tendrás mucho más espacio para lootear. Te recomiendo que no te saltes ninguno, ya que a lo mejor encontrarás alguna que otra keycard. Estas son 8 en total, tal y como te enseño en pantalla, y pertenecen a uno de los artículos requeridos llamado Secure Access, el cual nos es traído por el propio creador de este mapa y el mismísimo Braven. De vez en cuando tendrás estos anuncios de radio a través de las bocinas, donde te comunicarán los típicos mensajes para calmar a la población. O bueno, algo así entendí yo. En mi caso me encuentro en la estación Emling. Es aquí donde te doy la recomendación de utilizar el mapa que nos es proporcionado, donde por ejemplo yo ya encontré dónde estoy situado, y desde aquí puedo más o menos ver hacia dónde quiero ir. Habrán muchos, pero muchísimos nuevos lugares para conocer y conquistar. En lo particular sí he logrado encontrar comida, aunque en teoría eso venía en una siguiente actualización. Funciona en el multijugador, por lo que seguro que con tus amigos querrán venir al centro de control. Túneles de mantenimiento, el enorme centro comercial, el laboratorio escondido, la iglesia de las profundidades, alojarse en los apartamentos, entrar a las alcantarillas, la zona industrial e incluso conocer la enorme forja subterránea.
Sin olvidarnos, claro, que de vez en cuando te encontrarás con estas puertas que solo podrás abrir con las keycards que te mencioné hace un momento. Todos estamos ansiosos y expectantes del gran éxito que tendrá este proyecto. Cuarto mod, Bedroom Watches. Otro mod de Braven para esta semana. Este ahora nos permitirá encontrar relojes más fácilmente, ya que estarán principalmente en habitaciones. Tiene bastante lógica, ya que se considera que los dueños anteriores de esta casa, por ejemplo, no dormían necesariamente con los relojes puestos, sino que los guardaban en cualquiera de los contenedores de su dormitorio. Por lo que con este mod podrás lucir así de fachero desde los primeros pasos que des en tu nueva partida. Quinto mod, Share Tents. Este le dará una utilidad bastante peculiar a las tiendas de campaña. En primer lugar, tiene tres variaciones. Primero, el normal. El segundo es el real, refiriéndose al tamaño, que ahora será de 2x4 celdas y sin muebles. Y por último, el small, que es un poco más pequeño. En su descripción te explican con gran detalle todos los parámetros que puedes cambiar desde el menú de sandbox. Es decir, estos que estás viendo por aquí. Le das anticlick y desde aquí puedes entrar. Al ingresar puedes encender el interruptor, que ya sabes que si no te parece algo realista, puedes desactivarlo. Tal y como ves, te manda a una zona bastante apartada del mapa. Tienes una caja con 60 puntos de almacenamiento. Este minibar viene con nevera y congelador incluidos. Un dispensador de agua bastante lleno. Tu propia chimenea, además, claro, de una cama. Debes mantenerte alerta, ya que puede aparecer el evento zombie, que consiste en que uno de ellos ingresará a la tienda si es que haces mucho ruido. Y no conforme con eso, también es compatible con el multijugador. Sexto mod, Secure Access, del cual ya hemos hablado en este video, y debo mencionarles que por el momento el Project Underground es el único mapa que lo utiliza, aunque no me sorprendería que muchísimos más lo usen en un futuro. Séptimo mod, Hope is Lost Main Menu with Music. Este se une a la lista de mods que cambian la pantalla de inicio de nuestro juego. Para esto, actívalo desde su ventana respectiva y automáticamente también lo hará el Musical Menu Framework. Luego dale a aceptar para después salir. Ingresas nuevamente y te encontrarás con este nuevo menú que cuenta con su propia musiquilla de fondo. Esta sí que le otorga un aspecto bastante aterrador, dejándote sin esperanzas. Vamos, que incluso hay un espifo acechando entre las sombras para algún día morderte. Y lo más sorprendente es el detalle que le han dado a cada uno de los sets, otorgándoles así su propia personalidad. Octavo mod, KHK Spawn Points. Este ya cuenta como el tercer mod de Braven en lo que va de la semana. ¡Felicidades, mi querido Yeti amigo! El arduo trabajo que haces para nosotros ha dado muchos frutos últimamente. ¡Sigue así! Este nos agrega dos puntos adicionales de spawn, además, claro, de los que ya conocemos. Empecemos por el de Louisville. Este se trata de un maizal bastante extenso donde obviamente te encontrarás con algún que otro zombie. Piensa y utiliza muy bien tus estrategias, ya que muy probablemente estos vengan con un loot bastante aprovechable. Yo, por ejemplo, ya me saqué una pistola con su carga y hasta un cuchillo de caza. Si te preguntas por la ubicación, estarás al sureste, más o menos en las afueras de la ciudad. Mal zona, en definitiva, no es, ya que cerca tienes, por ejemplo, la gasolinera, un puesto de venta de armas, restaurantes, varios comercios e incluso la estación de bomberos. Ahora probemos la de Muldraug. Directamente aparecerás en un bosque que se encuentra muy cerca de la cantina. Esa mochila me interesa. Me la quedo. Seguramente con esta información ya habrás adivinado que nos encontramos al sur de la ciudad, otorgándonos así un poco más de dinamismo a los inicios de nuestras partidas. Espero de verdad que estos pedazos de mods te hayan llamado la atención y decidas probarlos algún día, ya sea solo o con tus 7 amigos. Pero también recuerda que lo más importante y la razón por la cual traigo estos videotutoriales son para que puedas disfrutar en su totalidad de este juegardo. Una cosa más, 7 amigos, como ya les mencioné, YouTube me permitió activar los super gracias del canal. Sería para mí todo un honor que me pudieran apoyar de esa manera para seguir trayendo más contenido como el que les he proporcionado hasta ahora. Eso sería todo, Yeti gente, agradecería mucho su apoyo en los comentarios. Si tienes algún consejo con respecto a este tipo de videos, estaré muy feliz de leerlos en la sección de abajo. Y si quieren que realice alguna guía sobre algún otro mod, pues déjate un like. Ya hay algunos videos que me han recomendado y bueno, los estoy preparando. Así que nos vemos hasta la Yeti próxima.